Hello guys, today we are going to speak about the second term. So the idea is that we have to learn something in this moment about the first topic of this term. On the first place, we have to speak about the second term and all the topics that we have to work this term. Initially, you will know what will you do by each week. The idea is that you have to learn, you have to understand everything, so please, you have to pay me attention. So, chicos, vean, el día de hoy vamos a empezar con el segundo periodo. En esta presentación se van a dar cuenta de los primeros dos temas que componen la primera parte del segundo periodo. Y van a darse cuenta de cuál va a ser nuestro trabajo a partir de este momento durante todo este periodo. Reconociendo que son solamente una serie de temas y cada tema tiene una semana específica. Ok, so now, we have to start with the second term schedule. The week number one, from April 21st to April 24th. It means that is this week we have to speak about the parts of a sentence and the hours. The second and the third week we have to work on simple present. Then on the week number four and the week number five we have to speak about the spelling rules for third person, the negative sentences, and simple and informative questions. Questions like WH questions. The week number 6 and the week number 7, we have to speak about the progressive tense, the spelling rules to create gerunds, and the verb to be as an auxiliary verb. On the week number 8, we have to speak about negative statements with progressive tense. The number 9 and the number 10, we have to be focused on the receipt for the food day. You have to create a video that we have to speak about it. Then we have to create questions like WH questions in progressive tense. And finally, we have to speak about future statements. Chicos, este va a ser nuestro horario. La semana 1, 2 y 3 vamos a hablar de las partes de una oración, las horas, los adverbios de frecuencia y el presente simple. En la semana 4 y 5 vamos a tratar del presente simple, pero hablando en tercera persona, hablando con oraciones negativas y hablando sobre preguntas simples e informativas. En la semana 6 y en la semana 7 vamos a trabajar el tiempo progresivo, las reglas gramaticales de escribir gerundios y el verbo to be como un verbo auxiliar. En la semana 8 vamos a trabajar negaciones con el presente progresivo. Por último, en la semana 9 y en la semana 10 vamos a enfocarnos un poco más en el producto de nuestra clase, que va a ser una receta para el día de la comida. Yo luego ya les explicaré qué significa esto. Por otra parte, vamos a trabajar las preguntas tipo WH question en el tiempo progresivo. Y por último, los planes a futuro, hablando en presente progresivo. So now we have to start with the parts of a sentence. As you know, a sentence, it is not easy. It is really difficult because you have to learn that you have to write everything. Everything of this is necessary on a sentence. If you don't include one of them, maybe the sentence could be in a bad way. So the idea is that you have to learn how to use each part of a sentence. For example, the first part is the verb. The verb exists
as an action or state form. For example, the verb to be, do, have, like, can, must, play, work, dance, etc. I will make a short example. English is an international language. Which is the verb? The verb is. I like to speak English. The verb is like. The idea is that you have to use all of the parts of a sentence. Now, we have to speak about nouns. Nouns must be in a singular or in a plural way. The noun represents a thing, person, or place. Cat, eraser, Bangkok, science, Mary, doctor. The example in a sentence. I live in Bangkok. She works in a van. This is my cat. Which is the noun? Bangkok. Bank. And cat. Now we have to speak about the third one. The third one is the adjective. The adjective is used to say the description of a noun. For example, tall, fat, big, thin, green, good, bad, interesting, some, and using the articles. I will make the example on a sentence. I have a beautiful house. It is a big car. It is green color. The examples are, for example, I have a beautiful, it is an adjective, house. It is a big car. Big is the adjective. It is green color. Green is the adjective. The fourth part of a sentence is the adverb. The adverb is a description of a verb, adjective, or adverb. For example, fast, quickly, very, really, nicely, well, slowly. The horse walks quickly. They sing beautifully. The adverb, you can use the word quickly. The same happened with beautiful. When you add ly by the end, you create an adverb. Okay, now, on the fifth part of a sentence, you speak about a preposition. The preposition, now we have to speak about the pronoun. The pronoun replaces a noun. What it means? It can be changed by this. The pronoun, I, we, you, they, he, she, it, someone, everyone, you can use it changing the noun. For example, Sam is American. Sam is a guy. Is a man. Then, when you have to speak a lot of him, you have to change it by a pronoun. Sam is American. He is very diligent. Speaking, being focused on Sam. This is changed by Sam. Now, we have to speak a preposition. The preposition is a linking word that you use to link a word to another word. For example, in, on, under, to, at, after, behind, next to, in front of, etc. For example, we came to London on Friday. Conjunctions, joins words.
clauses or sentences. It is like a linking word, but it's really complex. For example, because, when, through, and, but, etc. I like math and science. She likes music, but she doesn't like the story, the history. Now we have to speak about the interjection. The interjection acts as short exclamation, sometimes inserts into a sentence. Well, ouch, whoa, oh, oops, hi, though. Wow, it is a nice shirt. Hi, how are you? Okay, chicos, vamos a hablar un poquito, vamos a detenernos un poquito ahí y vamos a entender un poquito mejor. Entonces vamos a hablar de todas las partes de una oración. La parte de una oración en inglés no es solamente escribir pronombre personal, verbo, complemento, sino cada parte de una oración tiene su propio uso, su propia función. En primer lugar, como lo vemos en el recuadro, hablamos del verbo. El verbo, como ustedes lo saben, es la acción. Es todo lo que ustedes van a utilizar para expresar la acción que está realizando una persona. En segundo lugar, hablamos del noun. Un noun es un sustantivo. Los sustantivos, como ustedes saben, en español lo podemos hablar sustantivo común o sustantivo propio. El sustantivo propio son los nombres. Y el sustantivo común es hablar de cosas, animales y toda esta cuestión. Los sustantivos propios, hablamos por ejemplo, en estos ejemplos. Propio, Bangkok. ¿Por qué? Porque es el nombre de una ciudad. Mary es el nombre de una persona. Para hablar de un sustantivo común, hablamos de cat, eraser, science, doctor. ¿Por qué? Porque son objetos o personas que no tienen un nombre propio. Vamos a hablar de los adjetivos en tercer lugar. Los adjetivos, como ya lo trabajamos en el periodo anterior, son usados para describir un sustantivo. Que si es alto, flaco, gordo, pequeño, grande, delgado, interesante, perdón. Y todo esto hace parte de la oración. Ahora vamos a hablar de un adverbio. Los adverbios pueden ser clasificados de muchas formas. Y de igual forma sirven para describir un verbo como tal, o un adjetivo, o el mismo adverbio. Estos adverbios nos ayudan a ubicar la oración en un sentido común. ¿A qué me refiero? Yo puedo decir, ellos cantan hermoso. Pero si yo digo, ellos cantan de una manera tan hermosa, estoy cambiando el sentido de la oración. El caballo camina rápido. Pero si yo digo, el caballo camina rápidamente, es muy diferente la oración. Tiene como sinónimo, funciona como un sinónimo, pero se cambia la oración y su significado. Vamos a hablar en quinto lugar, del pronombre. Los pronombres pueden ser divididos en 5 etapas, que ya las veremos en su respectivo momento. Y el pronombre es todo aquello que reemplaza un sustantivo. ¿A qué me refiero? Los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. Y todos estos que vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a hablar de este ejemplo. Sam es americano. Hablamos de Sam como una persona. Para cambiar, para no volver a decir, Sam es una persona muy diligente, utilizamos el cambio del sustantivo por un pronombre personal. Ok, now, seguimos con preposiciones.
Las preposiciones son palabras que me ayudan a mí a unir una palabra con otra palabra. Estas preposiciones pueden ser preposiciones de tiempo, de lugar, y todas estas van a ser parte de una oración. Así nosotros digamos, no, nosotros no las vamos a utilizar. Uno inconscientemente la utiliza. Por ejemplo, we came to London on Friday. Nosotros no sabíamos que estas dos eran preposiciones. Solamente las pusimos ahí. Ahora, si yo lo voy a leer en español, yo digo, yo vine a Londres, el viernes. Son preposiciones que me ayudan a mí a unir dos palabras que tienen un sentido común y que van a ser relacionadas la una con la otra. Vamos a hablar de conjunctions. Las conjunctions son palabras que me ayudan a mí a unir oraciones, pero de una manera más compleja. Es decir, conectores. Las conjunctions pueden ser tomadas como estas que están aquí. Por ejemplo, because. Yo pregunto, ¿usted por qué no vino ayer a la clase? Para responder el por qué de la pregunta, yo utilizo porque no quería, por ejemplo. Entonces, vamos a ver los ejemplos. Me gusta matemáticas y ciencias. A ella le gusta la música, pero a ella no le gusta la historia. Por último, las interjections. Las interjections son todas las exclamaciones que uno hace. Por eso a lo último de la pronunciación dije "Dow", que es el más conocido por la mayoría, que es de Homero Simpson. Son palabras que expresan algún tipo de emoción. Por ejemplo, ¡wow! ¡Qué camisa tan bonita! Hola, ¿cómo estás? Si se dan cuenta, todas las partes de la oración son utilizadas de manera consciente o inconscientemente. La idea es que aprendamos a utilizarlas en un diálogo. Por ahora vamos a dejar hasta ahí con respecto a esta información y vamos a cambiar de tema. Ahorita que les deje la actividad, van a darse cuenta para qué nos sirve este tema. Entonces, vamos a hablar. Now we have to speak about the hours. The hours is a really important topic for this term. It is because you have to say the hour in English to express something. We have to say the hour in a formal way. We have to speak about a formal way. And to speak in a formal way, we have to divide this clock between two. Pay attention. The first part of a clock needs to be with the word past. And the second part of the clock, you need to pay attention to the word to. Guys, the first part of a clock is really important because you have to pay attention on the minute 1 to the minute 29. But on the second part, you can say never the minute 31 to the minute 59. You have to say better the minute 29:02 to the minute 1:02. Para que entiendan este pedacito. El reloj se divide en dos. En la mitad. La primera parte de este reloj se utiliza con la palabra past. Hablando con esa palabra past, me van a entender ustedes a mí los minutos que han pasado de la hora en cuestión.
Por ejemplo, it's 2:05. Han pasado solamente 5 minutos de las 2. Son 5 minutos pasadas las 2. Ahora, debemos tener en cuenta que la segunda parte del reloj tiene en cuenta esta palabrita, tú. Para hablar de tú, hay que tener en cuenta no solamente los minutos que hacen falta, sino la siguiente hora. ¿A qué me refiero? 2:35. Yo en español digo son las 2:35. Y todo el mundo me entiende. Pero si yo digo en inglés, it's 2:25 to 3, es porque estoy diciendo que faltan 25 minutos para las 3. En este caso, vamos a tener en cuenta que la primera parte del reloj son los minutos que han pasado de cierta hora, y la segunda parte del reloj tiene que ver con todo el tiempo que hace falta para la siguiente hora. Desde el minuto 31, el cual harían falta 29 minutos, hasta el minuto 59, que haría falta un solo minuto. Entonces, para tener en cuenta todo esto, acá, del 1 al 29, se tienen en cuenta lo que ha pasado. Del 31 al 59, los que hacen falta para la siguiente hora. Vamos a hablar ahora de dos cositas que están aquí. Normalmente, yo digo 15 cuando han pasado 15 minutos. Pero cuando estamos hablando de manera formal, yo digo it's 1:15 o it's 1:45. Por ejemplo, 2:15. It's 2:15. Han pasado 15 minutos de las 2. Por otra parte, tenemos 2:45. Diría uno de manera informal, falta 1/4 para las 3. Entonces, yo lo digo en inglés, it's 2:45. Debemos tener en cuenta estas dos palabritas también. Ahora, para terminar, tenemos dos cositas, una arriba y una abajo. La primera son las en punto. Se menciona el número del cual está trabajando, es decir, las 2 en punto, it's 2:00, y se pone esta palabra. Eso significa en inglés en punto. Ahora, vamos a hablar de las y media. Las y media están todo en toda la mitad. Entonces, para hablar de las y media, para hablar de cuando el minutero está en el 6, hablamos de que ha pasado media hora de cierta hora. Ejemplo, it's 2:30. Ha pasado media hora de las 2. So now, we have to use at and the time when giving the time of a specific event. Ejemplo, the class starts at 9:00. The flight leaves at 2:50. Pongámosle atención a esto. Siempre que vamos a hablar de una hora específica, utilizamos la preposición at para referirnos a cierta hora. Si nosotros no lo utilizamos, el complemento de una oración teniendo en cuenta las horas nos va a quedar mal. Ahora, we use it is or it's to answer a question that asks for the time right now. What time is it? It is
past 4. What's the time? It's 20 to 5. ¿Qué hora es? Son las 4 y media. ¿Qué hora tiene? Son las... faltan 25 para... perdón, faltan 20 para las 5. Ok. Let's continue. Ok, now we have to speak about the adverbs of frequency. The adverbs of frequency, it is usual that we have to use it to make a sense in our sentence. The idea is that we have to pay attention to these numbers and we have to pay attention to these ones. The idea is that you have to make an action in a 100% always. When you make an action with a 90%, we use usually. When we make an action in a 80%, we use normally or generally. When we speak about the 70%, we use often and frequently. When we use the 50%, we say sometimes. When we say the 30%, we use occasionally. When we say the 10%, we say seldom. When we say the 5%, we say hardly ever or rarely. And finally, when we say the 0%, we say never. Para hablar de estos adverbios de frecuencia, tenemos que tener en cuenta la cantidad de veces que hacemos una acción. Si nosotros lo hacemos todos los días, por ejemplo, bañarnos, cepillarnos, vestirnos, toda esta cuestión, decimos always, es decir, siempre. Cuando lo hacemos en un 90%, o sea, no tan sí, pero no tan no, hablamos de usualmente, usually. Cuando lo hacemos en un 80%, hablamos de la palabra normalmente o generalmente. Cuando hablamos del 70%, decimos frecuentemente. Cuando hablamos de medio medio, a veces, utilizamos a veces, sometimes. Cuando lo hacemos en un 30%, la acción la hacemos en un 30%. Ocasionalmente, occasionally. Cuando hablamos del 10%, utilizamos seldom. Cuando hablamos del 5%, hardly ever or rarely. Difícilmente lo hago, raramente. Por último, para hablar del 0%, una acción que no la repito nunca, que solamente la hago una vez y ya. Para hablar de esta acción, decimos nunca. Let's continue with the activity. Now we have to practice. So, the activity is that you have to write some hours in English using the formal way. Pay attention in the usage of the words past and to. The second one, you have to look for more adverbs of frequency. And the third one is that you have to create a list classifying verbs, nouns, adjectives, adverbs, pronouns, prepositions, conjunctions, interjections. On each list, you need to have 10 words. Chicos, la actividad es muy sencilla. La primera parte de la actividad, deben escribir algunas horas en inglés, las que ustedes quieran. Por ejemplo, voy a escribir, obviamente no me van a escribir 10 veces las 12 en punto, no. O las 12 y media. Tienen que ser variadas. La idea es que ustedes escriban las horas en inglés, haciendo uso del tema que vimos hoy, que es past y to. Y hagan el reloj, escriban el numerito y de igual forma que escriban cómo se debe escribir esa hora en inglés.
mínimo 10 oraciones de las horas. Ahora, el segundo punto. Deben buscar ahí por internet más adverbios de frecuencia, porque los que les mostré no son solamente esos que están ahí. También podemos encontrar todos los días, algunas veces, semana tras semana, bueno, todo eso. En tercer lugar, deben crear una lista clasificando todas las partes de la oración. Como en el ejemplo, verbo, venir. Noun, car. Adjective, clever. Adverb, closely. Pronoun, you. Preposition, concerning. Conjunctions, because. Interjection, cheers. Ustedes deben crear una lista en un cuadrito, así como está en el ejemplo. Cada una debe tener 10 palabras como mínimo. Entonces, vamos a practicar. Vamos a reconocer cómo se hace esta actividad. Quiero que les quede claro, chicos, que estas actividades deben ser en el cuaderno. No voy a volver a recibir actividades que vengan hechas en un computador. Como ustedes lo saben, es mucho más fácil aprender si yo lo estoy escribiendo a que solamente es copiar y pegar. Vamos a hacer esto un poco más sencillo, vamos a trabajar en eso. Voy a recibir todas las actividades por medio de la plataforma. Que profe, que cómo convierto un documento, una foto a PDF y cómo la subo a la plataforma. La puedes tomarle una foto a tu cuaderno y adjuntarla a un archivo de Word. Y este lo puedes convertir a PDF y lo subes un poco más sencillo. No quiero ningún trabajo hecho a computador. Todo va a ser a mano. ¿Listo, chicos? Que tengan un muy feliz día. Have a nice day. Bye.